a mis seguidores del canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. La idea de nosotros como firma de contadores públicos autorizados, abogados, corredores de bienes raíces, siempre es orientar a nuestros clientes y a aquellos asiduos que nos siguen en nuestro canal, orientándonos de la mejor forma y de una forma gratuita. Consultar a un abogado especialista es costoso, pero nosotros sabemos de que hay personas que realmente necesitan de la ayuda de nosotros, y es por eso que hemos creado este canal. Hoy quiero hablar de tres temas bien puntuales. El primer tema que quiero hablar es del matrimonio de hecho, el segundo tema de la pensión alimenticia y el tercer tema de la guarda, crianza y reglamentación de visita. Inicio con el tema del matrimonio de hecho. Recientemente tuve el caso de un cliente donde tuvo un problema con su pareja. La pareja lo sacó de la casa y después alegó un matrimonio de hecho. Lo que quiero llamar aquí al racionamiento lógico es lo siguiente. Hoy en día ya las personas, los jóvenes, Europa le llaman el continente viejo, porque en Europa ya la gente no cree en el matrimonio. En Europa la gente, me gustaste, compartimos todo de una forma satisfactoria, el matrimonio para qué nos vamos a casar, es como un obstáculo. Entonces, hoy en día, muchas personas, independientemente si sea mayor, si sea joven, conviven singularidad y estabilidad. ¿Qué significa eso? Que si su novia vive con usted desde hace más de 5 años, a partir del día 5 y un día, esa muchacha transforma la relación ya no en un noviazgo. Ella puede solicitar, si usted no lo quiere hacer, ante una autoridad, la inscripción de un matrimonio de hecho. El matrimonio de hecho es y tiene el mismo valor que un matrimonio civil o por la iglesia. Eso está contemplado en nuestro Código de la Familia, donde todo lo que se ha construido desde el día 1 de esa relación le corresponde el 50% a cada una de las partes. Una de las cosas que la persona, en este caso la mujer, porque siempre la mujer es la que busca proteger los derechos que si no se atienden pueden ser vulnerados, es dos testigos, yo diría más de dos testigos, donde afirmen desde cuando tienen una relación, que viven juntos, en singularidad y estabilidad. Entonces, tengan cuidado aquellas personas que tienen años de vivir juntos, que existe la figura jurídica de un matrimonio de hecho, y alguien dirá, licenciado, pero es que yo no entiendo qué está diciendo en ese video. Bueno, si usted tiene 10 casas, si usted tiene cuentas bancarias, si usted tiene terrenos, si usted tiene ganados, si usted tiene palmas aceiteras, todo lo que usted tenga y se haga, se configure el matrimonio de hecho, le corresponderá el 50% a su pareja. Es por eso que yo a veces siento que vivimos por vivir, donde el abogado es importante cuando tengo un problema y salgo corriendo a que el abogado haga magia y lo resuelva. Si usted quiere evitarse un problema, usted tiene que hacer capitulaciones matrimoniales, y de una forma sencilla, porque no todos los que me escuchan aquí son abogados, es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. En el caso de pensión alimenticia, la semana pasada me llamó una empresa y me dijo, licenciado,
A mí me llegaron dos órdenes de descuento de este trabajador, pero si yo le doy los dos descuentos, porque el trabajador ganaba $700, sobrepasa el porcentaje permitido por ley para los descuentos. Bueno, si usted es de las personas que le gusta tener hijos regados, ya sea hombre o mujer, permítame decirle que usted podrá tener un descuento en mueblería, préstamo bancario, préstamo de carro. Todos esos descuentos quedan por fuera porque el único descuento que le puede dejar su salario en cero es el proceso de pensión alimenticia. Entonces, aquellos padres infractores en no pagar la pensión alimenticia o procrear hijos más allá de su capacidad económica, tenga cuidado de que su salario puede venir en cero. Y si usted es de la persona que dice ahora renuncio para que ese descuento no aplique, entonces usted puede ser penado con cárcel, ya que usted lo está haciendo de una forma dolosa. Y el último tema que quiero hablar es de guarda crianza y reglamentación de visita. Yo tuve un caso que es un poco lamentable. Miren, cuando a mí me buscan, yo no satisfago lo que quiere decir el cliente. Yo nunca hago lo que el cliente quiera que yo haga. Yo hago lo que el derecho me permite. Aquí hubo un caso de un cliente que se molestó conmigo y me revocó el poder porque yo le daba una sugerencia en el proceso de guarda crianza. Miren, el problema de guarda crianza es el siguiente: hombre y mujer empiezan a pelear por celos, por situaciones personales, y al final los únicos que pagan son los menores. Señores, a todos aquellos adultos, que espero que sean adultos, porque yo como abogado de familia pareciera que son niños los que disputan temas de familia en los tribunales. Tienen que entender que si su vida como pareja fracasó, los menores lo van a afectar con la constante pelea de decir, si no me paga la pensión alimenticia, no vas a ver al menor. Eso es totalmente falso. Solamente un juez puede prohibir ver a un menor, pero si hay un proceso de guarda crianza y dice que todos los sábados el papá tiene que ver al menor y usted, sobre pretexto de que él no ha pagado la pensión alimenticia, no lo quiere dejar ver, usted está equivocada. Si usted está inconforme con algo, entonces vaya a los jueces municipales, en el caso de familia, y de circuito, en el caso de guarda, y dirima este problema. Son tips que nosotros como abogados hacemos un resumen de todo lo que vemos a lo largo del ejercicio de nuestra profesión, de forma tal que tenga cuidado. Siempre asesórese de un buen abogado. No es lo mismo un abogado de familia que un abogado marítimo. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo aparece nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y nuestro teléfono para que puedan contactarse con nosotros. Bendiciones.